Consejeros y expertos valencianos. Pero... ¡Oye! ¡Un poco de cuidado, que estamos trabajando! Perdona, Carlos. Ha sido sin querer. No iba por ti. ¿No ibas por él? Mis cojones. Bueno, poquitiño sí que iba, pero he fallado. Bueno, a lo que iba. Consejeros y expertos valencianos, como presidente de la Generalitat Valenciana, os doy la bienvenida al Comité de Respuesta Inmediata. President, si és immediata, no anem un poquet tard? President, no fa falta que em tiri l'aigua a la cara. Però si t'acabo d'avisar, che. Quan? Cuidado con el agua. Ara. L'ha avisat. Bueno, venga, vamos con la reunión. A ver, está claro que la culpa de todo este desastre la tiene Pedro Sánchez y la inacción del gobierno socialista. Pero hagamos un poco de autocrítica. Como gobierno de la Generalitat Valenciana, ¿cabe la posibilidad de que hayamos hecho algo mal? No. No. ¿Hoy? No. Pues venga, se acabó la reunión. Bueno, a veure, siguent molt estrictes, potser no haurien d'haver avisat a la població 6 hores tard, ja. Bueno, a ver, sí, igual sí, tardamos sí, un poquitín sí, de nada sí, en sí, avisar, sí, pero bueno, sí, sí. Aparte de eso... Res. Se levanta la sesión. A pesar que carregar-nos a la Unitat Valenciana d'Emergències, hi ha qui pugui entendre-ho com una negligència, però... Bueno, però jo, això ho vam fer per estalviar una mica de diners. Bueno, nos lo gastamos en financiar corridas de toros. En el legitimis en financiar corridas de titis. Pues bueno, vamos a ver, pero si nos ponemos más papistas que el Papa, no sé, o sea, aparte de avisar tarde, cargarnos la unitat d'emergències valenciana y gastarnos el dinero en toros, ¿qué hemos hecho mal? Res. A veure, igual lo de dir que les tormentes pararien a les 6 de la tarda... I després borrar la piulada de la compareixença. I també hi ha esta coseta de no avisar al govern fins passats 4 dies. O negar l'ajuda dels bombers catalans potser tampoc es va entendre del tot. I dels bascos, però bueno... O tenir dos helicòpteros andalusos ahir parats que al final van marxar. Bueno, pues vale, pues van marxar. Van marxar, és que van marxar. O culpar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no avisar-nos... Quan sí que ho han fet. És que, per no parlar de les declaracions de la consellera Núria Montes demanant de males maneres a les famílies de les víctimes que no molestaren. Sí, però va demanar perdó per Twitter. Ah, ja està. Ah, acabàrem-nos. Claro, és que... L'exèrcit, 5 dies després. I finalment, crear un comitè de resposta immediata 5 dies després de la tragèdia... Bueno, no, 6 dies, perquè portem 24 hores enumerant les nostres cagades. Bueno, vale, estamos de acuerdo en que se trata de pequeños errores sin importancia. Pero bueno, aparte de informar tarde... Y crear un grupo de respuesta 5 días. 6. Bueno, 6 días tarde, no hemos hecho nada mal. Creo que esto demuestra que la culpa es de Pedro Sánchez, que es un escándalo que no haya dimitido, de la AMT, la UME y los pancatalanistas. Y menos mal, porque ya empezaba a pensar que se nos podría haber escapado algo a nosotros.